Buenos días, gente zica. Mira lo que me ha llegado. Bueno, esto es aquí todo mío, ¿eh? Me ha llegado esto. Que ha llegado mientras yo no estaba. Han abierto los niños. O sea, no han abierto el saco, pero han abierto la caja. No sé cómo era la caja. Lo he comprado en Amazon. Y están peleando. Ah, me había yo cogido este saquito que se habían dado al niño con lo del Sinterklaas, que les dan unos chocolates, no sé qué. Y vienen aquí. Estos mejor son más finos. Y vienen tres. Y aquí están las nueces. Son nueces de lavado. Yo he buscado en Google, en Amazon, he puesto nueces de lavado. Yo os voy a buscar unas que sean parecidas, porque estas las he comprado en Amazon de Bélgica. No puedo quitarlo con una mano, la brida. Wow, mirad cómo son. Son como una especie de avellanas o así. Son como dátiles. Pegajoso, es pegajoso. Y estos echan 4 en una lavadora de 6 kilos. Yo en una lavadora de 10, yo creo que echaré 6. Y es 1 kilo, vale para 300 lavados. Se pueden usar más de una vez, ¿eh? Detergente natural para ropa a base de nueces de jabón. Sí, este va a pensar que se come. Está en varios idiomas. ¿Lo ves? Mamá, míralo. Tengo que leerlo esto bien. A ver si me dejan grabar, porque el agua viene todo el rato. Están como pegadas, no sé cómo despegarlas. ¡Buah! Están muy prensadas y muy duras. Aquí no sé si hay 2. A ver. Este valdrá como otras 2 o 3. Hay 3. Bueno, voy a poner 7, porque hay una que no sé si son 2 o son 3. Y esto lo meto directamente con la ropa. Tengo que cerrar para que no escapen de la bolsita, de si luego la recupero. Bueno, aquí no veis mucho porque estoy aquí en la lavadora. La voy a meter ahí dentro con la ropa. Vale. ¿Qué más? ¿Qué problema le pongo al eco? Que no tengo prisa. Y le doy así. Que tiene un bloqueo anti niños para que no lo toquen, porque siempre me la abren cuando están en casa. Estaba aquí doblando la ropa y mirar. Este pantalón ha salido con una mancha, ¿lo veis? Tenía aquí una mancha de tomate frito. Y no se ha quitado bien lo que es la grasa. Creo que en las manchas le toque echar quitamanchas. Por lo demás ha salido bastante bien. Los calcetines están, no tienen rastros negros. No sé, creo que ha salido la ropa bastante limpia. Tengo ahí un jersey de Rasit, un pantalón de Jaguat. Que este tenía unas manchas de boli o algo así, no las veo. Igual están en este lado, sí, aquí. Pero estas son viejas, ¿eh? Ya llevan varios lavados. Ya era muy milagroso que fueran a salir. Esto es pintura de cuando pinté el armario y lo tocó. Y aquí tiene un par de puntos de boli. Este pantalón que es mío, que tenía los bajos negros. Porque me queda bastante largo, le tengo que coger el bajo, que en casa de Herrero cuchara de palo. Y ha quedado bastante limpio. Tenía alguna mancha por aquí en alguna zona también. Y no la veo, no la encuentro. Así que estoy muy contenta, la verdad, porque fíjate, con 1 kilo, ahora os voy a enseñar el saco que lo pone, con 1 kilo hay 300 lavados y sale unos 15 euros, me ha costado. Mirad, lo pone aquí, 300 washes, está muy bien. Y luego además lo puedo echar a la compostera. Así que nada, gente zica, súper recomendado, sin químicos, más natural para nuestra piel también, que es mejor que la ropa, también recoge los químicos del detergente. Aunque esté bien aclarada y tal, no sé. Bueno, siempre lo he escuchado. Yo no tengo pruebas, pero bueno, siempre lo he escuchado. Que mejor quitar los químicos también del lavado de la ropa para el medio ambiente y para nuestro bolsillo. ¿Qué más podemos pedir? Os voy a buscar a ver si está en el Amazon de España. Lo he comprado en el Amazon de Bélgica. Os voy a ver si está la misma marca o algo parecido y os lo pongo en la cajita de descripción por si os interesa. No es colaboración ni nada, pero bueno, que es algo que he descubierto porque se lo vi también a otro vídeo, a un short, y me gustó la idea y digo... Corriendo fui a probarlo y me ha encantado. Un besico y hasta el próximo vídeo. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover.